unorthodox. Llevo más horas de las que me gustaría admitir pensando en cómo introducir este vídeo, es decir, de encontrar la forma de darle cierta identidad a este vídeo que se diferencie de los miles y miles de reviews sobre anime que hay en YouTube. Bien podría decir cosas como que Be The Beginning es el nuevo anime original de Netflix producido por Productions IG y es una adaptación de una obra llamada Perfect Bones, que detrás de esta obra nos encontramos nombres como el de Katsuya Ishida, que trabajó en el guion de Hajime no Ippo Rising, o nombres como el de Kazuto Nakazawa, que ha trabajado en la animación de obras como Ergo Proxy, Samurai Champloo, Terror in Resonance o cortos animados de Kill Bill. Y sí, acabo de introducir el vídeo exactamente de la manera en la que no quería hacerlo. Después de mencionar algunas de las personas y el estudio que está detrás de este proyecto y sabiendo que Netflix lo ha financiado, podríamos esperar un buen anime o algo más decente que el 80% de los animes que se emiten actualmente. Y la verdad es que la obra no es mala. A lo mejor no le llega al nivel a Devilman Crybaby, obra de la cual todo el mundo hablaba y te insultaba como me pasó a mí si decías algo malo. O no sabías apreciar la profundidad porque era el mejor anime del mundo y actualmente nadie, absolutamente nadie, se acuerda de él o se ha molestado en buscar más obras del autor de Devilman Crybaby. Aunque eso es otro tema, así que volvamos al tema principal y empecemos ya con la crítica. Be The Beginning es un anime que podríamos etiquetar en el género policíaco y sobrenatural. Algo que la serie ha sabido combinar bien a pesar de que abuse un poco de algunas de las formas típicas, llamémosle clichés, más utilizados de los shonen en su historia de acción. Como por ejemplo el motivo de Goku por rescatar a Yuna, es algo que ya hemos visto miles y miles de obras. Es decir, el típico rescate de la princesa indefensa esperando a su príncipe azul. Lo cual es un tanto irónico ya que Goku también es una especie de elegido, lo cual podríamos catalogar de cliché de nuevo. Por otra parte, también he de mencionar que esta serie contiene bastantes momentos que podríamos denominar de Deus Ex Machina, que sirven para hacer avanzar la historia, resolver misterios y más cosas, como os podéis imaginar. Por ejemplo, las deducciones detectivescas que aparecen de la nada y argumentos de una forma bastante floja que sobre todo vemos en personajes como Lily, o en algunas deducciones de Kate. Y si bien hay gente que dice que Kate le recuerda un poco las deducciones que se hacían en Death Note, lo cierto es que recuerda más a Code Geass, donde nuestro protagonista siempre hará el cálculo acertado de forma instantánea para conveniencia del guión. Pero por otra parte, he de decir que estas conveniencias se pueden pasar por alto, pues no afectan al contenido, sino que hacen que la trama avance sin que parezca algo demasiado forzado. Para poner un ejemplo opuesto de conveniencias que hacen que la trama sea sospechosamente conveniente de forma muy forzada, podríamos poner el caso típico de alguna escena de pelea en el cual nuestro protagonista va perdiendo de forma brutal una pelea y se dejan claro que no va a ganar, pero de un momento al otro despierta un power-up que nunca se había mencionado en la trama o para el cual ni siquiera ha entrenado y la situación cambia por completo. Y ya que estamos hablando sobre aspectos de algunos personajes, hablemos del elenco en general, el cual tiene un desarrollo casi nulo en toda la serie, aunque también es cierto que es un anime de 12 episodios, que va a tener segunda temporada y que realmente no es que la serie necesitara un gran desarrollo de personajes por lo que vimos. No obstante, la serie trata de meter demasiados personajes que acaban sin aportar nada a la trama. Más cuando recuerdas las conveniencias argumentales que mencioné antes, lo cual te hace pensar en la inutilidad de algunos personajes y que la trama avanzaría exactamente igual si no estuvieran ahí. Y ya que estamos hablando sobre aspectos que no influirían en el avance de la trama, hablemos ya sobre el avance de la trama en sí. Ya que me gustaría mencionar algo del ritmo narrativo de esta serie, y es que si bien al principio del anime todo es confuso, algo que la serie hace a propósito, es decir, en los últimos capítulos todo pasa de forma muy apresurada, lo cual refuerza de nuevo el aspecto de que algunas cosas puedan parecer conveniencias argumentales porque pasan de un capítulo para el otro. Aunque también he de decir que sabiendo que habrá una segunda temporada y el ritmo apresurado de los capítulos finales, es de agradecer que como mínimo la serie se esfuerce en cerrar la trama sin dejar muchos huecos argumentales. Es decir, en comparación con otras franquicias que cuando tienen este problema lo dejan todo a medias para así poder enganchar al público y tenerlo esperando para una segunda temporada y tener así un público fijo, este anime se esfuerza por no menospreciar al espectador o a la espectadora que está detrás de la pantalla y, como ya he dicho, al menos cierra el primer arco,
de una forma en la cual no quedan huecos argumentales, exceptuando uno en concreto el cual se nos da a entender que será resuelto en la siguiente temporada. Pero como ya he dicho, este pequeño hueco argumental no afecta para nada al transcurso de esta primera temporada y al cierre de la misma. No obstante, como mencionaba anteriormente, la forma apresurada de cerrarlo todo es un problema bastante grande que tiene esta serie, a mi opinión. Un ejemplo de esto es todo el viaje que hizo Goku para rescatar a Yuna, para que al final de la serie tan solo se nos muestre la pareja en pantalla durante 5 segundos, como si la serie no le diera importancia a uno de los motivos sin el cual la trama hubiera transcurrido de una forma totalmente distinta. Pero como dije al principio, no considero que esta serie sea mala, así que ahora voy a mencionar algunos de los aspectos positivos por los cuales destaco esta serie. Lo primero es que la serie ha sabido mezclar bien los géneros sobrenaturales y policíacos, aunque es cierto que se podría haber hecho muchísimo mejor si no se hubieran empeñado tanto en coger algunos clichés típicos del shonen. Lo segundo es el excelente trabajo de animación que hay en esta obra, sobre todo en las escenas de acción, como por ejemplo en la pelea del episodio 3, pelea en la cual se animan muchísimos detalles al mismo tiempo, sin perder la calidad de la obra en lo que se refiere a animación. Lo tercero es el genial trabajo tanto en las bandas sonoras como en el ending. Os dejaré dos ejemplos de la banda sonora o el ending para que podáis observar lo que estoy diciendo. Como podréis apreciar, a continuación son melodías que realmente acompañan bastante bien a una serie que trata de mezclar tintes policíacos con aires de shonen de pelea. Aparte, como podéis notar, también son tonos que se escuchan un poco de anime oscuro o edgy, como a muchos les gustaría llamar cuando realmente el anime no es así. El cuarto punto es que a pesar de lo que he mencionado en la crítica negativa, es que esta serie realmente se deja ver. Y sé que soy muy pesado últimamente con repetir lo mismo de que el anime actual ya no es tan bueno, pero realmente aprecio ver obras como esta que a lo mejor para mucha gente no es un anime de 8, pero es de esos animes que realmente se dejan disfrutar sin que tengas que ver errores garrafales o animes demasiado perfectos. Sin que tengas que ver errores garrafales a cada capítulo, o que el anime sea demasiado perfecto, sea de 10, pero que no sepa entretener al público. Y el último punto que me gustaría mencionar es el protagonista, es decir, a Kate Flick, que sé perfectamente que no es la gran cosa, pero a mi parecer tiene la actitud y el carisma necesario para ser un protagonista más que digno de un anime policíaco, lo cual da cierta seriedad a pesar de los tintes de shonen, como ya he mencionado anteriormente en repetidas ocasiones. Y con todo esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Sé que hay muchos aspectos que podría haber tratado, pero realmente no quería que este vídeo fuera demasiado largo o fuera demasiado pesado o negativo y me estuviera pasando horas y horas criticando todos los aspectos de la serie como si fuera un amargado que no tiene vida social.